En esta mañana vamos a continuar un poco hablando de lo que la Biblia nos enseña respecto a los falsos maestros y los falsos profetas. Y ustedes saben, yo lo dije la vez pasada, mis hermanos, que, perdón, que, digamos, a pesar de que no me gusta hablar mucho de este tema, y no porque no sea la palabra de Dios, es la verdad. Me gustaría más concentrarme en hablar sobre la familia, el discipulado, el matrimonio cristiano que Dios desea para nosotros y muchos otros temas que nos pudieran fortalecer y edificar en nuestra vida cotidiana. Pero ¿saben una cosa? ¿Por qué, digamos, este es un tema que obviamente no podemos obviar? Porque esto ha aumentado en una forma extrema. Y nosotros, a pesar de que sabemos que hubo siempre apostasía, la apostasía que estamos viviendo en este tiempo es la apostasía, como nos dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una multiplicación de la maldad, pero no en el mundo. En el mundo ya sabemos que esa multiplicación de maldad se produce y seguirá creciendo. En la iglesia es el problema, en la iglesia es el problema, en la iglesia de Cristo, o que se dice de Cristo, hay una multiplicación de herejías, de maldades, de cosas que, por supuesto, acá los autores bíblicos han hablado en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sobre esto. Como dije, hay muchas cosas que no son nuevas debajo del sol. Esto siempre ha existido, lamentablemente, y como vamos a ver hoy, es algo que se ha multiplicado y se va a multiplicar de una forma intensa en la iglesia. Y esto es por qué, mis hermanos. Primero, porque como ya nos ha advertido el Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 24, y también lo hizo en Mateo 7, vendrán muchos falsos en su nombre. Y se introducirán, como decía Pablo en Hechos 20, se introducirán en la iglesia. Y a pesar de que, digamos, eso no podremos impedirlo, sí podemos estar preparados para defendernos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que estar advertidos. Y una de las cosas que vamos a ver hoy es la importancia de estar atento, velando. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho en otras predicaciones del mes de julio, si fuera posible, aún los escogidos de Dios serían engañados. Es decir, es tan sutil el engaño y tan grande la multiplicación de estos falsos maestros que están en el mundo, como nos dice la palabra, que aún si fuera posible, aquellos que son verdaderamente creyentes, fieles en Cristo, podrían ser engañados. Por supuesto que no lo van a hacer, pero muchos que no estén firmes en el Señor, que no tengan esa convicción de seguir al Señor, van a ser arrastrados por todo esto, ¿no? Yo quisiera, en primer lugar, que vayamos al libro de 2 Pedro capítulo 2. Y voy a hacer una mención un poco rápida de esto, porque más que nada hoy me voy a enfocar en 1 Timoteo 4. Pero vamos a ir primero a 2 Pedro capítulo 2. Y vamos a ver lo que dice allí el apóstol. Ustedes saben, mis hermanos, mientras buscan esto en la Escritura, que estuvimos viendo estos domingos anteriores cómo Pablo tuvo que combatir a estos falsos maestros en Éfeso, según nos cuenta la carta, el libro de los Hechos, cómo tuvo que defender, digamos, la verdad del Evangelio en la iglesia de los Gálatas, porque allí se había introducido esa herejía judaizante, que hoy también en nuestros días está floreciendo. ¿Cómo tuvo que defender en Colosas, Pablo, la verdad del Evangelio? Porque ahí estaban los gnósticos. Y como ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo, y ahora vamos a ver a Pedro, tuvo que dedicarle gran tiempo a tratar de combatir esas falsas enseñanzas, mis hermanos. Y no, digamos, no tenemos que imaginar, porque una vez se dice, bueno, los falsos maestros, los falsos profetas, no están en el mundo, no están en los mormones, en los testigos de Jehová, no están en los católicos, están en los que se dicen evangélicos. Por eso Pablo combatía eso, dentro de los creyentes, de las iglesias donde él había fundado, donde otros estaban desarrollando sus ministerios pastorales, porque había allí engaño, mis hermanos, había engaño. Entonces vamos a ver ahora lo que nos dice Pedro. 2 Pedro capítulo 2, y vamos a leer allí desde el versículo 1 al 3.
Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Se acuerdan, hermanos, que hace 2 o 3 domingos atrás dijimos, ya lo había dicho el Señor Jesucristo, lo repite Pablo y ahora lo vuelve a confirmar el apóstol Pedro, que en este versículo, versículo 2 del capítulo 2, comienza diciendo, y muchos seguirán las disoluciones de estos falsos por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones. A veces uno no llega a comprender mucho esto, ¿no es cierto? El mismo Señor Jesucristo dijo que en aquel día, cuando el Señor juzgará al mundo y juzgará a los creyentes, ¿no es cierto? Muchos, dice la palabra de Dios, vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, echamos fuera demonios, hemos profetizado en tu nombre. Y el Señor les dirá, no los conozco. Pero es llamativo que utiliza la palabra muchos, muchos. Entonces, es para estar atentos, mis hermanos. Es para estar atentos porque esto es algo que está diseminado, desparramado por el mundo y en gran medida. Y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando uno ve una prédica en internet de un pastor carismático, de un pastor que a lo mejor tiene palabra muy, muy, muy bien trabajada, muy usada, y uno dice, ¡qué bendición! Y a lo mejor es uno de los líderes de una iglesia apóstata, de una iglesia que, como estamos viendo, es parte de esta gente que el apóstol Pedro dice que acá muchos seguirán las disoluciones. Y fíjense qué interesante, porque dice que harán mercadería del creyente o de ese creyente que está allí. ¿De qué modo? Con palabras fingidas, mis hermanos. Con engaño, engañando. Y es importante porque vamos a ver hoy que esto ya sucedía, y en el Antiguo Testamento vamos a leer algunos textos que son muy fuertes, mis hermanos, muy fuertes. Pero todo esto era, profetizado, en este caso por Jeremías o por Ezequiel o por otros profetas, con la intención, mis hermanos, de advertir a aquellos que estaban siguiendo no la verdad, sino algo que parecía la verdad. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice. Primero vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 56. Isaías capítulo 56. Y mientras buscan esto en la palabra de Dios, yo quisiera decirle que al hablar de que estos falsos hombres de Dios harán mercadería de nosotros, esto nos habla de que muchos predicadores en el mundo, muchos pastores también, no solo enseñan mentiras, enseñan herejías, sino que hay que pagarles por eso, mis hermanos. Yo me he enterado en los años 90, en los años 2000, que por ahí a veces venían gente de otros países acá, pero estas gentes no venían simplemente a predicar el Evangelio, ponían un caché. Decían, bueno, yo voy a ir a Argentina, pero yo quiero que me paguen $150,000, o todos los gastos pagos, aparte de lo que yo me quiero llevar, más un hotel 5 estrellas, más esto, más aquello. O sea, no solamente estas personas enseñan el error, sino que hay que pagarles para que enseñen eso. Entonces esto es realmente, una advertencia para nosotros, para que estemos muy atentos a lo que escuchamos, a lo que vemos, y no nos dejemos arrastrar, ¿no es cierto?, por muchas de estas enseñanzas que aparentemente parecen sanas y no lo son. Isaías 56 y los versículos 11 y 12 dicen lo siguiente, mis hermanos. Y presten mucha atención porque esto es una palabra muy fuerte, ¿no? Refiriéndose a muchos de estos falsos
enseñadores. Dice, y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Esto es tremendo, porque ustedes saben que hay muchos pastores, digamos, repartidos en el mundo, que predican esto. Nunca han escuchado esto que digamos, por allí algunos dicen, venga, porque realmente, no solamente hay un milagro para usted, sino que sus cosas van a ir de cada vez mejor, cada vez mejor van a ir. Lo estaban diciendo acá esto, este día va a ser bueno, pero como dice acá, el día de mañana va a ser mucho más excelente. Y como en otra parte de la Escritura encontramos en Jeremías, por ejemplo, en capítulo 6, versículos 13 y 14, fíjense lo que dice allí la palabra de Dios, Jeremías 6, 13 y 14, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Todos aquellos que dicen, todo va a ir mejor, va a mejorar, este es el año de la cosecha, este es el año del éxito, este es el año de la victoria. Mis hermanos, tengamos muchísimo cuidado cuando escuchamos eso. Porque era lo mismo que estaban haciendo esto, que denuncia a Dios a través de Isaías y de Jeremías. No podemos dejarnos llevar por palabras halagüeñas. Es verdad que hay una combinación, no solamente estas personas enseñan esto, sino hay gente que quiere escuchar esto. Por eso dice la palabra que llegará un momento que habrá comezón de oír la sana doctrina, no van a querer escuchar la verdad. Es aburrida, no, queremos algo nuevo, algo que realmente nos dé, digamos, la esperanza de que nosotros vamos a ir mejor, vamos a ganar, vamos a ir para adelante, vamos a ser campeones, vamos a lograr esto, vamos a lograr aquello. Hermanos, tengamos mucho cuidado. El Evangelio no ha cambiado, Dios no ha cambiado. Y esto que sucedía en el Antiguo Testamento se fue repitiendo a través de las iglesias donde Pablo, Pedro, Judas y otros apóstoles iban enseñando. Imagínense, hermanos, Pablo, que era un maestro de la palabra, tenía gente allí, en algunas iglesias, donde estaban introduciendo engaño. Y si a Pablo se le metió gente en alguna de las iglesias que él lideraba, pastoreaba o supervisaba, aunque ya había otros pastores, ¿cuánto más en estos días, mis hermanos? Hay que tener mucho cuidado porque es muy sutil el engaño, es muy sutil, y ya lo he dicho varias veces en esta serie de predicaciones, 99% de verdad, 1% de error, error. ¿Por qué? Porque, digamos, no se utiliza, y lo compartí esto el jueves en la escuela bíblica, si alguno escuchó la escuela bíblica que estamos dando en Primera Juan, y justo tocó esta parte del capítulo 4, sucede, digamos, de que no hay, digamos, una rebelión abierta contra el Evangelio, sino que hay parte del Evangelio verdadero y también hay introducidas cosas que son, no son verdades. No son verdades. Por ejemplo, fíjense qué interesante una frase que dijo un mal llamado apóstol, ya hablamos de los falsos apóstoles en otros domingos, pero él, tomando el texto del Padre Nuestro, él dice, la Biblia dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo vuelvo a repetir, ¿se acuerdan ese? Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esta persona tergiversa el texto diciendo que, danos hoy el pan de cada día. ¿Qué quiere decir? Danos ahora todo lo que tendrías que darnos en todos los días. Entonces, es como que está diciendo, todo eso que nos vas a dar, dámelo ahora todo junto. Entonces, enseñan esa, digamos, mala, podríamos decir, enseñanza sobre la siembra y la cosecha. Porque es verdad que la Biblia enseña
que hay una regla o una ley de la siembra y la cosecha, pero ellos utilizan eso para llevarlo a las cuestiones materiales, al dinero. Entonces, ¿qué sucede? Ellos hablan de sembrar, y a lo mejor ustedes habrán escuchado alguna predicación de sembrar y sembrar. Sembrar le llaman al dinero, mis hermanos. Y entonces, y si usted siembra acá, que va a recoger 10 veces más, o que eso le va a producir un beneficio mayor. Ni hablemos de aquellas iglesias, y yo estuve participando de una hace algunos años atrás, donde se hacían pactos, hermanos, y el pastor decía: venga y haga un pacto con el Señor. Entonces, a fin de año, ¿qué había que hacer? Había que hacer un sobrecito con una promesa que uno iba a dar tal dinero, porque uno tenía pensado, a lo mejor, bueno, yo voy a dar este dinero porque yo lo que quiero que el Señor me dé es una casa nueva. Entonces hacían pactos, cosa que es, por supuesto que es anti Dios, porque el único que hace pactos es Dios. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Dios sí hace los pactos, pero no el hombre. No está en condición de hacer pactos con Dios, porque somos pecadores y seguramente nosotros no vamos a cumplir. Por eso la importancia que nos dice la palabra de Dios, que si hacemos alguna promesa a Dios, no tardemos en cumplirla. Ahora, volviendo a este pasaje, o volviendo a este tema, fíjese lo que dice Ezequiel 13:18, el libro de Ezequiel 13:18, y di: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen y vendan, y que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así su propia vida? ¿Cuántas veces no hemos escuchado algo parecido? Y entonces, esto que nos está diciendo aquí el libro de Ezequiel, en el capítulo 13, es que de alguna manera, digamos, las almas de las personas son cazadas, son de alguna manera atrapadas por este tipo de predicaciones, por este tipo de enseñanzas, mis hermanos. Y por supuesto, detrás de todo eso está la avaricia. La palabra de Dios nos enseña claramente, por ejemplo, en Hebreos 13, que sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y para cerrar un poco con esto, por el tema del tiempo que dispongo, yo quisiera leer algo que es importante, porque podría surgir esta pregunta: ¿es correcto denunciar a estos malhechores cristianos, a estos falsos profetas? ¿Qué dice la Biblia de eso? Bueno, vamos a buscar una respuesta en Miqueas capítulo 3. Vamos a buscar Miqueas capítulo 3. Y el versículo 8 dice, Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aquí el profeta Miqueas dice estar lleno del Espíritu de Dios para denunciar las rebeliones de su pueblo. Por supuesto, nosotros no estamos en condiciones de condenar a las personas, pero sí de denunciarlas, mis hermanos. Y se deben denunciar a aquellos que enseñan un falso evangelio. Hay que denunciarlos. Porque muchas veces estos mismos hombres se amparan bajo el eslogan de que no debemos juzgar a los que son los ungidos de Dios, por todo eso que surgió con el tema de David con respecto a Saúl, ¿no es cierto? Cuando él tuvo la posibilidad de matarlo. Pero ese fue un caso específico donde David quiso mostrarle a aquellos que estaban con él que ese hombre había sido elegido por Dios, y a pesar de que ese hombre lo quería matar, él no lo iba a hacer, porque en realidad él quería que Dios cumpliera su propósito. Él ya sabía que iba a ser el rey. David ya sabía que iba a ser el rey. Pero ¿cuántas veces, mis hermanos, tenemos temor de dar nombres y apellidos de aquellos que enseñan malas enseñanzas y que no son bíblicas, mis hermanos?
Y saben, hay un montón de gente que seguramente ustedes han escuchado videos, han visto por televisión, y muchos de esos están involucrados en estas falsas enseñanzas, mis hermanos. Porque como vamos a continuar viendo el jueves que viene en la clase, digamos, continuando con el capítulo 4 de Primera Juan, donde allí estuvimos viendo este jueves de qué manera, digamos, muchos de aquellos que en realidad dicen seguir a Jesús lo están negando, pero no solamente con, digamos, con la palabra que enseñan, con sus propias vidas en realidad lo están negando. Y eso es importante, porque uno tiene que ver de qué manera se conducen aquellos que dicen ser siervos del Señor, mis hermanos. Y por supuesto que este tema daría para mucho más. Y la idea, digamos, al hablar de esto, no es en realidad herir susceptibilidades o hermanos que seguramente puedan escuchar esto después, darse cuenta que a lo mejor están en una iglesia de ese tipo, sino que en realidad lo que tenemos que hacer es orar por esos pastores, tenemos que orar por esos hombres para que se arrepientan y para que empiecen a predicar la verdad, para que esos hombres se vuelvan a Dios y que enseñen la verdad. Y que por supuesto, si eso no ocurre y uno está en una iglesia donde no se está enseñando, digamos, la sana doctrina de parte del Señor, y bueno, uno tendrá que buscar una iglesia donde se enseñe esa sana doctrina. Pero la idea principal de los apóstoles, tanto Pablo como Pedro, como Judas, que dedica toda su carta a hablar de estos hombres que tenían un evangelio falso, era para prevenir al creyente, era para cuidarlos, era para que se pudieran proteger de todas estas falsas enseñanzas, mis hermanos. No podemos creer todo lo que estamos escuchando. Por eso, cuando yo mencionaba lo que vimos el jueves pasado, el capítulo 4 de Primera Juan está diciendo: no creáis a todo espíritu, probad si los espíritus son de Dios. O sea, el mismo Juan, ahí en esa carta, está advirtiéndonos y enseñando que tenemos que probar realmente si las personas que dicen ser de Dios son de Dios o no. Y yo quisiera, en unos pocos minutos que tengo, para no extendernos demasiado, que vayamos al libro de Primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 4. Lamentablemente, mis hermanos, todo esto que estamos hablando es una realidad hoy en siglo XXI. Como dije ayer, posiblemente el domingo que viene o el otro domingo voy a hablar lo que significa, la falsa enseñanza en la alabanza, en la adoración, las canciones que no hablan de Dios, las canciones que no tienen ningún mensaje de adoración a Dios. Y como dijimos ayer, muchas iglesias se parecen más a lugares donde se ofrece un show, como si fuera un boliche, ¿no es cierto? Con todo lo que realmente presentan en su escenario. Algunas iglesias, hermanos, tienen no solamente luces de colores, sino tiran humo, como hacen en cualquier fiesta pagana. Como si eso fuera realmente algo que pudiera acercar a la persona a Dios. Bueno, de esto vamos a hablar ya ese día que tenga este tema. Pero hoy quisiera que leamos acá en 1 Timoteo capítulo 4 lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice: pero el Espíritu dice claramente, versículo 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias y para participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es interesante que, como vimos antes en Pedro, estos hombres que están normalmente liderando iglesias usan palabras fingidas. Y acá el apóstol Pablo dice que son engañadores, hipócritas, mentirosos, ¿no es cierto? Terrible. Es terrible lo que está diciendo. Ahora,
Ya lo vimos esto hace algunos domingos, rápidamente lo menciono, ¿no es cierto? Cuando el texto comienza diciendo, pero el Espíritu dice claramente, esa palabra decir viene de la palabra griega lego, que significa hablar constantemente. El Espíritu Santo siempre ha estado hablando desde que la Iglesia se inició. El Espíritu Santo dice significa que el Espíritu habla extensamente. Es repetir un discurso. Es decir, cuando está diciendo acá Pablo, el Espíritu dice, está repitiendo algo que ya lo viene repitiendo, para que nosotros estemos atentos. Repetidamente nos insiste y nos previene de la apostasía. Es importante esto, mis hermanos. Y dice después, el versículo, que el Espíritu dice, y lo dice claramente, claramente significa hablar abiertamente, sin ningún tipo de restricción, sin dejar nada escondido, habla, digamos, la verdad, a veces dura, como hemos leído, porque, digamos, los calificativos que Dios tiene sobre estas personas son durísimos, hermanos. Sin embargo, tienen apariencia de piedad, dice en otra parte de la Escritura, pero niegan la eficacia de ella, aparentan ser piadosos. Pero como nos dice acá Pablo, son engañadores. Y es importante porque la palabra apostasía, y ya lo vimos también, pero no hace mal volver a repasarlo, viene del griego afistemi, que significa desertar, apartarse de, ¿no es cierto? Eso sería apostasía. Y en este caso, un apóstata es un desertor del Evangelio que se aparta de la verdad del Evangelio, aunque siga dentro de la Iglesia. Es decir, está en la Iglesia, pero desertó de la verdad en su mente, en su corazón, en su enseñanza. Entonces son maestros que enseñan lo que le gusta a la gente, mis hermanos. Y fíjense, yo voy a leer simplemente algunas referencias y, como digo muchas veces, como se graba este mensaje, ustedes pueden buscar estos textos, ¿no es cierto? Pero fíjense que la apostasía es un tema recurrente en la Escritura. Y simplemente menciono Mateo 24, del 4 al 12, Hechos 20, 29 y 30, 2 Tesalonicenses 2, 3 al 12, Hebreos 5, del 11, 5, 11 y 6, 8, 2 Pedro 3 y versículo 3 en adelante, 1 Juan 2, de 18 y 19, el libro de Judas, versículo 18, comienza todo este detalle. Entonces, como ustedes ven, en el Nuevo Testamento hay una extensa información, y no solo información, sino explicación de esto que está sucediendo, mis hermanos. Ahora, Pablo alude aquí que en los postreros tiempos, y estos postreros tiempos se refieren al tiempo desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta que Él vuelva otra vez. Allí comenzaron los postreros tiempos, desde que el Señor Jesucristo vino por primera vez hasta que Él vuelva nuevamente, ¿no es cierto? Y miren, en estos grupos se predica un evangelio de los sentidos. Creo que dije algo alguna vez, ¿no? Con referencia a Tomás, ¿no es cierto? Tomás quería ver, quería tocar, ¿no es cierto? Y entonces, muchas de estas enseñanzas que se expresan en estas iglesias donde el Evangelio se ha torcido, se enseña de que se tiene que sentir a Dios. Y la Biblia claramente nos dice que no tenemos que sentir a Dios, sino que tenemos que creer en fe. Y tenemos que creerle a Dios. Por eso Pablo decía que nosotros no nos manejamos por vista, es decir, por los sentidos. La vista es un sentido. La vista es un sentido. Entonces, el Pablo dice, nosotros no nos manejamos por vista, nos manejamos por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos dejar que nuestras emociones y nuestros sentimientos sean los que gobiernen nuestra fe. No nos basamos en eso. De hecho, en el libro de 1 Juan, capítulo 5, ustedes pueden leer allí cómo el apóstol Juan empieza diciendo que nosotros sabemos que somos del Señor porque le hemos buscado, hemos creído en Él, y él empieza a decir todo lo que nosotros sabemos. En ningún momento el apóstol Juan utiliza la palabra sentir o sentimos, porque esto es algo
es parte de, digamos, de un evangelio de los sentidos, mis hermanos. Y entonces hay muchos lugares que dicen que, digamos, si vos no has sentido la presencia de Dios, entonces no has tenido un encuentro con Él. Y nosotros debemos enseñar que es la fe y la confianza en Dios lo que realmente es la verdad. No podemos quedarnos en esa posición de sentir a Dios. Si en algún momento uno tiene algún quebrantamiento en la presencia de Dios, o alguna, digamos, emoción que Dios permite que venga como producto de nuestra confianza en Él, eso es algo que Dios lo puede permitir. Pero nosotros, si no tenemos eso, no quiere decir que no confiamos en Él o que no somos de Él, ¿no es cierto? Y todo esto, mis hermanos, que estoy comentando, es parte de la apostasía, ¿no? Entonces, no debemos apartarnos de esas verdades del Evangelio y caer en estos errores, Ahora, el pasaje sigue diciendo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, el versículo 1 de 1 Timoteo 4. Y es importante esta enseñanza. La palabra engañadores viene del griego planos, que significa impostor, suplantador, pero también significa guía errado. Alguien que está en un pozo y pretende llevar a los demás al camino de la libertad, pero los está llevando al mismo pozo en que él está. Y, digamos, es un guía errado porque no está enseñando la palabra de Dios. Plano significa también errantes, sin rumbo. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos guías errados? ¿Qué predican? Como dice acá, doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Y doctrinas de demonios, mis hermanos, es toda aquella doctrina que contradice la palabra de Dios. Enseñanzas inspiradas por demonios que contradicen la sana doctrina. Por ejemplo, lo que combatía Juan, en 2 Juan, ya lo vimos esto en el estudio que estamos haciendo, en el capítulo 1 y versículo 7 al 9, ahí uno puede ver que ellos no confiesan a Jesucristo que vino en carne, como el eterno Dios que existía antes de convertirse en hombre, ¿no es cierto? Y eso empezaron a introducir en la iglesia, y había dudas. Pasó en la iglesia donde estaba Juan predicando, pero también pasó en la iglesia de Colosas con el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Entonces es importante que estemos atentos nosotros mismos, discernir lo que vemos y oímos en televisión o escuchamos en radios cristianas, mis hermanos. Tenemos que estar atentos a ciertas enseñanzas, muy atentos. Y para eso, como dijimos la vez pasada y también lo compartimos en la clase bíblica, la única fuente de comparación para saber si lo que nos están enseñando, lo que estamos escuchando, es verdad, es la misma palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios. Nosotros cuando nos dicen algo, tenemos que buscarlo acá, a ver si es verdad. A ver si lo que están diciendo coincide con esto. Si no coincide con esto, no es verdad. Es así de sencillo. Por eso el apóstol Pablo exaltaba a los de Berea, ¿se acuerdan? Ellos eran personas que cuando escuchaban lo que Pablo predicaba, iban a la Escritura y decían, vamos a ver si es verdad lo que dice este. Porque ellos ya tenían la experiencia de muchos falsos que le habían engañado. Entonces, cuando nosotros escuchamos algo, no lo creamos fácilmente, vayamos a la palabra de Dios. Incluso a mí, no me crean a mí. Si yo lo que digo no coincide con lo que está escrito, entonces no tienen por qué creerme, mis hermanos. Porque la verdad está acá. Ahora, es importante, y vamos tratando de terminar, que ahí dice que estos hombres, seguimos en 1 Timoteo 4:1, dice que no solamente escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, sino que dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿no? Después dice, prohibirán casarse, etcétera, ¿no? Y mentirosos, por ejemplo, viene de la palabra griega pseudólogos, pseudo falso, logos palabra, ¿no es cierto? Alguien que tiene una falsa palabra, un falso mensaje, una falsa enseñanza. Estos son los mentirosos, son promulgadores de doctrinas erróneas
cuya característica es que tienen cauterizada la conciencia, es decir, tienen una conciencia insensible. Porque, fíjense, esto lo leía y es muy interesante, que la palabra, o sea, cauterizada, se aplique literalmente como marcar con un hierro candente, como se hacía con las reses, con los animales que se marcaba con un hierro al rojo vivo, ¿no es cierto? Y bueno, en un momento al animal le dolía, ¿no?, la marca esa que quedaba. Pero una vez que pasaba, ya no sentía más nada. Es decir, es como cuando uno se ve una cicatriz, ¿cierto? Bueno, antes de ser una cicatriz fue una herida, Ahora, cuando uno se ve la cicatriz y la toca, ya no duele. Se insensibilizó, se cauterizó eso. Bueno, acá dice que estas personas ya tienen la conciencia cauterizada. Entonces no pueden discernir entre lo bueno y lo malo, lo que están enseñando, ¿no? Muchos de ellos son conscientes de que están enseñando la mentira. Pero algunos tal vez están insensibles a la verdad de Dios. Y fíjense qué interesante, porque dice que teniendo así la conciencia cauterizada, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos todos los creyentes y los que han conocido la verdad, ¿no? Bueno, muchas cosas se han introducido con respecto a esto, ¿no es cierto? La Iglesia Católica, por ejemplo, dice que este texto no se refiere a ellos porque ellos enseñan que el matrimonio es santo, y que es uno de los sacramentos que ellos tienen. Pero ellos, digamos, realmente prohíben casarse, porque no pueden casarse los sacerdotes, no se pueden casar las monjas, o sea que el celibato para los sacerdotes es obligatorio. Entonces, ellos se están prohibiendo casarse, ¿no? Y es importante porque, digamos, la palabra de Dios nos enseña, tanto en 1 Timoteo como en el libro de Tito y también en Corintios, que, por ejemplo, los ancianos y los diáconos tienen que ser hombres casados, preferentemente casados. Y algunos de los apóstoles tenían esposas. O sea, en realidad no están tomando la palabra de Dios por lo que enseña, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? Esos falsos maestros enseñaban a los cristianos que no se debían casar. Y esto era un engaño, porque consistía en el hecho, ya lo vimos con el tema de los en el libro de Colosenses, ¿no?, con esta enseñanza que realmente estaba fundada en el hecho de que lo material, la carne, lo físico era pecaminoso, era malo, solamente lo espiritual podía ser realmente bueno. Entonces, claro, como era malo, digamos, el cuerpo, lo material, no se tenían que casar. Y lo otro que dice acá la palabra de Dios es de abstenerse de ciertos alimentos, ¿no es cierto? Ahora, digamos, había detrás de eso también un engaño, porque como dice el mismo apóstol Pablo, todo lo que Dios creó es bueno y debe hacerse con acciones de gracias. De hecho, muchas veces, por supuesto, ¿no?, hay algunas personas, cristianos, que no comen ciertos alimentos porque, por ejemplo, yo conocía una persona que cuando yo vivía con mis padres venía y si por ejemplo hacía un asado y mi papá había hecho morcilla, él no comía porque decía, bueno, él obviamente por su conciencia decía que era comer sangre, ¿no es cierto? Bueno, como en Hechos 15 está el concilio donde estuvieron los apóstoles y bueno, de alguna forma dijeron que no debía comerse sangre, bueno, esta persona lo relacionaba con eso, ¿no? Ahora, la Biblia también dice, el apóstol Pablo, de todo lo que se vende en la carnicería podemos comer. Pero ¿qué sucede? Que si yo sé que voy a invitar a un hermano que cierto alimento le produce un problema de conciencia, yo no lo debo comer delante de él. Sin embargo, acá había, digamos, un pensamiento de que ciertos alimentos no se podían comer. El mismo apóstol Pablo dijo que los ídolos para él no son nada, ¿no es cierto? Porque algunos decían, sí, pero este animal fue sacrificado a los ídolos. Y él decía, cuando yo me encuentro con un hermano que es, digamos, débil de conciencia, si ese hermano le va a molestar que yo coma cierto alimento, delante de él no lo voy a comer. Pero no porque crea que eso tiene algo de efecto espiritual sobre mi vida, enseñaba el apóstol Pablo. Ahora, es interesante porque ambas cosas que eran atacadas, ¿no es cierto?,
son las bases del crecimiento y del desarrollo de cualquier ser humano. El alimento es necesario para poder comer, dice, para poder crecer, para poder estar bien. Y el hecho de no tener sexo, porque el matrimonio es el único lugar donde, digamos, Dios autoriza el sexo, el hecho de no tener sexo era de alguna forma cortar el crecimiento de la raza. Una de las cosas que suceden hoy en el siglo XXI, uno de los temas de la agenda global que tienen, digamos, los que están gobernando el mundo, es justamente achicar la cantidad de gente, ¿no? Entonces promueven todo lo que es LGTB, que es homosexualismo, que obviamente los homosexuales no pueden tener hijos, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Promueven el aborto es justamente cortar la vida, ¿no? Y de alguna manera, en este momento, cuando estamos leyendo acá 1 Timoteo, lo que sucedía era que ellos estaban tratando de imponer en esa iglesia donde estaba, y justamente Pablo le advierte a Timoteo, de estas dos cosas, ¿no? De que no comieran ciertos alimentos y de que no tuvieran, procreación a través del matrimonio, ¿no es cierto? Si les prohibían casarse, no podían hacerlo. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que estaba sucediendo. Y hoy en la Iglesia de Cristo se están introduciendo muchas cosas similares o peores, ¿no es cierto? Y todo esto sucede, y yo ayer lo comenté, mis hermanos, porque en la iglesia se ha infiltrado el pecado, la maldad, el error. Ayer comenté sobre esta serie El Reino, que es una serie argentina, donde lógicamente el propósito es de alguna forma descalificar o atacar, digamos, a los grupos evangélicos. Y como yo decía ayer, ¿no es cierto? Por supuesto que hay un objetivo de que, digamos, las iglesias no crezcan, que la gente no conozca el Evangelio, no se vuelva cristiana. Pero por otro lado, también han dado pie a que se hiciera esta serie, porque hay muchos malos testimonios de muchas iglesias, de muchos pastores. Pastores que incluso en las noticias han salido, que abusaban de menores, violaciones, un montón de cosas aberrantes, mis hermanos. Pastores que se dicen seguir a Cristo. Y bueno, eso justamente es producto de la infiltración de malas enseñanzas, de falsas enseñanzas, lo que ha hecho que la iglesia se vuelva una iglesia sin temor de Dios. No hay temor de Dios. Empezando por la cabeza, que es el pastor, no hay temor de Dios. Entonces eso es el mensaje crítico que estamos viendo hoy, y de todas estas cosas, que como dije antes, me gustaría hablar de otros temas, pero tenemos que estar advertidos, tenemos que estar atentos, porque muchos quizás en algún momento puedan ser engañados y arrastrados por estas enseñanzas falsas. Que el Señor nos permita estar atentos a todo esto. Vamos.